festejos de los 50 años van a comenzar el día 6 de mayo. La escuela cumple los 50 años el 5 de mayo. Como cae domingo, van a comenzar el 6 de mayo con una misa que se va a realizar en la institución, en la misma escuela, seguido del descubrimiento de una placa que van a hacer las autoridades invitadas. Y seguido a esto, bueno, el acto formal que se va a realizar en las instalaciones del INTA, debido a que, bueno, la gran cantidad de gente invitada sería demasiado para las instalaciones de la escuela. Previendo de que puede llover, se van a realizar en el INTA. Y bueno, para terminar ese día de cumpleaños, digamos, específico, se va a hacer una gran choripañada para todos los chicos de la escuela y todos aquellos que van a venir de otras escuelas del departamento. Bueno, sin duda es que este aniversario los encuentra reorganizándose, reacomodando la situación de la escuela. Es importante que este aniversario sirva para unir a la gente, ¿no? Justamente, bueno, estamos en una etapa de reorganización, como vos lo mencionabas. Nosotros somos una escuela técnico-agropecuaria, por lo tanto, estamos en esa estructuración de 7 años. Tenemos el ciclo básico, que son 3 años, y después 4 años de la especialidad. Bueno, ahí tenemos distintos módulos de prácticas, donde se están armando equipos de trabajo. Eso es lo que se está apuntando, donde tenemos maestros de enseñanzas prácticas a cargo de módulos, fundamentalmente en el CBU, tenemos módulos de conejo, de huerta, de industrialización, de monte frutal, y pasamos al ciclo de especialización, donde ya tenemos el docente de aula y el maestro de enseñanza práctica trabajando juntos. Eso es lo que estamos apuntando, a armar equipos de trabajo. Creo que está funcionando despacio, es un largo camino, pero bueno, apuntamos a eso, a que las prácticas se hagan en el campo, en la institución, y si se puede salir a otras instituciones como es el INTA, que lo tenemos al lado, mejor todavía, vamos a tratar de armar convenios. Bueno, hay una serie de pasos que vamos a ir despacito caminando, apuntando a la excelencia. Bueno, sin duda que la escuela cumple un rol muy importante en la región, sobre todo porque es una región netamente agropecuaria y que cuando se fundó venía a llenar un vacío que era importante acá en toda la zona. Es importante que la escuela no decaiga, así que la comunidad educativa esté unida a esto que nos hablaban de la reorganización, ¿no? Sí, porque es la única escuela de la especialidad agropecuaria que hay en la región, aparte la de Belville, que es la más cercana que tenemos. Y sí, es necesario que tenga, como bien decís vos, este es una zona agropecuaria y tiene que haber una escuela que contenga a todos esos chicos que están interesados en seguir otra carrera universitaria, como puede ser ingeniero agrónomo o veterinaria y demás. Entonces es importante que la escuela continúe, ¿no? Sí, la provincia ha hecho inversiones, inclusive se ha tratado a través del INTA, del INTI, de darle una estructura muy importante, ¿no? Sí, hay varios planes que ya han llegado el año pasado de Córdoba y se están tratando de ejecutar este año para apuntalar todo este proyecto que comentó la compañera recientemente y que atienden a no solamente a mantener viva la escuela, sino a incrementar el caudal de alumnos y de propuestas que haya en torno al currículum, ¿no? A la currícula de la escuela, propiamente dicha. Bueno, Maricel, en el resto del año, ¿tienen previsto organizar más cosas, más actividades que vayan más allá del acto oficial? Sí, bueno, la escuela va a realizar todas las actividades tradicionales, como son el fogón, el intercolegial, la muestra que hace todos los años de teatro, que este año probablemente sea más amplia, siempre en el marco del 50 aniversario, es decir, que vamos a darle a cada evento una mayor atención y una apertura a la ciudad para movilizar a la gente, acercarse a conocer estas nuevas alternativas y los nuevos proyectos que tiene el colegio. Y para septiembre está planeado comenzar a organizar la cena de cumpleaños, que es en el mes de noviembre. En el mes de noviembre se va a realizar la gran cena, probablemente con una rifa que se sortee ese día, con el fin principal de festejar este cumpleaños, este hito en la historia del colegio. Me imagino que en la región hay gente diseminada que ha ido al colegio, porque siempre venía mucha gente de la zona.
para comunicarse, para prestar ideas, sugerencias, ¿cómo pueden hacerlo? ¿El teléfono del colegio está abierto? Sí, el teléfono del colegio es 422-829. Hay ya varios exalumnos que se acercaron porque estamos realizando reuniones quincenales para organizar todos estos eventos. Hay exalumnos, hay padres, hay docentes, hay alumnos, están los chicos del centro de estudiantes, todos estamos trabajando para organizarlos, y además la escuela tiene un Facebook que se llama IPEA 209, así con letras, y estamos en la construcción de una página web que ya existe, pero que estamos actualizándola para que también puedan intervenir e informarse de todo lo que estamos haciendo. ¿Vamos? Perfecto. Bárbaro.